Hola a todas y todos. En este video les voy a compartir mi rutina. Se me olvidó. Hola a todas y todos. En este video les voy a compartir mi rutina de maquillaje así súper natural, que es bastante rápido y muy fácil de realizar. Entonces, ya sin más preámbulos, comencemos. Voy a comenzar hidratando muy bien la piel para que el maquillaje después no tenga un acabado como reseco, tampoco se pegue como de los parchecitos secos que tenga la piel. Independiente de que nuestra piel sea seca, grasa, mixta, deshidratada, es muy muy importante siempre hidratarla antes de maquillaje. Ahora voy a utilizar una prebase, como les expliqué en el video anterior. Lo que esto hace es disimular un poquito la textura de la piel, ya que el trabajo de la base es disimular como tal el color. Entonces lo voy a aplicar en las partes más problemáticas, como lo son la zona T y, en mi caso, un poquito en esta área, que es donde más sufro de acné. Lo difumino súper bien. Y para que este maquillaje sea súper duradero, he estado utilizando un truco que se lo vi a Jackie Aina, y es sellar esta prebase con un polvo suelto. Puedo utilizar el polvo suelto de Vogue en el tono natural. Y yo sé que es un poquito exagerado, pero el efecto que da me gusta muchísimo, porque la base queda con un acabado de más alta cobertura. Entonces tomo en una esponja bastante producto y lo que voy a hacer es presionarlo para que absorba el exceso de humedad que puede haber en la piel. Entonces es una cantidad bastante generosa. Y esto lo hago también en las zonas problemáticas, que son la zona T, que por lo general es una zona que tiende a brillar muy rápido. Entonces presiono muy bien el polvo y, como pueden ver, da un poquito de cobertura, entonces también va a ayudar a que la piel quede con un acabado más perfecto, como más lisito. Y ahora que parezco como medio fantasma, voy a aplicar la base. Voy a utilizar la base de Kohl. Esta tiene muy bajita cobertura. Es una base que tiene un acabado muy luminoso, entonces este truco me ayuda como hacerla un poquitico más llevable, porque por sí sola no me gusta mucho el acabado. La voy a aplicar con una brocha de tipo kabuki. Esta brocha es bastante densa, entonces me va a permitir lograr también mayor cobertura. Voy a tomar bastante, bueno, el producto, y lo empiezo a distribuir a toquecitos lo más rápido posible, porque como la piel tiene una capa de polvo y esto es un producto líquido, se va a agarrar por completo, entonces tiende a quedar parchosa. Entonces hay que hacerlo muy muy rápido para evitar que quede en un lugar como muy seco, que se agarre demasiado de la piel. ¡Ay! El tráfico. El efecto que da poner el polvo debajo de la base es un poquito más natural, porque esta base por sí sola tiene un brillo impresionante. Entonces, para mi piel que tiende más a la grasa y de que por sí sola va a brillar, no me gusta dejarla como así tal cual. Entonces, el aplicar el polvo por debajo nos va a ayudar a matificarla un poquito y también a lograr mayor cobertura y mayor duración, porque la base se agarra por completo del polvo y así va a durar por mucho más tiempo. Además, sigue siendo un acabado bastante luminoso, pero es un luminoso más llevable, que yo de hecho pues como que podría salir así, sin nada de polvo. Sin embargo, para que sea un maquillaje un poquito más duradero, más llevable para los climas de Medellín, voy a utilizar un poquito de polvo compacto. Ese es el polvo de Mamba Cosméticos en el tono mestiza, y lo aplico con una brocha bastante amplia a toquecitos para sellar muy ligeramente y matificar un poquitico más. Este polvo es un polvo muy livianito, que como pueden ver no le quita por completo el brillo a la base. Entonces me parece que es una buena combinación si lo que se está buscando es lograr como este efecto de piel como más natural, como maquillaje no maquillaje. Yo de hecho he utilizado esta base como para esos días. Créanlo o no, estoy como utilizando bases más livianitas, que no me tapen tanto. Entonces esta ha sido una muy buena opción. Para darle un poquito de dimensión y devolverle calidez al rostro, voy a utilizar el bronceador, ¿qué? El bronzer, polvo bronceador de Vogue en el tono bronceado, con la misma brocha, porque cuando me estoy maquillando de diario me da mucha pereza ensuciar un montón de brochas.
lo aplico sobre los pómulos como si fuera un rubor. Y por último, para la piel voy a aplicar iluminador. Este es el número 1 de Kohl. Y de nuevo con la misma brocha, pero voy a utilizar solo como un poquitico, como una esquinita, para aplicarlo más concentrado en esta parte. Es divino, yo sé. El excedente de la brocha lo voy a utilizar para iluminar un poquito la frente, porque me gusta mucho este efecto, más que todo en fotografía. Entonces ilumino justo en el arco de la ceja y muy poquitico en el arco de Cupido, porque es una de mis zonas problemáticas, entonces ella brilla por sí solita. Para que este maquillaje sea mucho más duradero, voy a utilizar un fijador de maquillaje. Este de Dolce Bella la verdad me ha gustado mucho, porque incluso genera como un efecto de tensión en la piel, entonces mantiene el maquillaje por mucho tiempo. Y también va a ayudar a que los productos en polvo queden más como metiditos dentro de la piel y no se quede viendo, por ejemplo, el iluminador puesto como encima de la piel, sino que la piel tiene como este glow natural. Por último, como para mi rutina natural, por así decirlo, lo único que hago es peinarme las cejas. Con un cepillito voy a comenzar a peinarlas para primero darles como una forma más definida y también para quitarles el exceso de producto. Y después voy a aplicar este gel de ELF. Es como una... Este es una prebase de pestañas o para la pestañina, entonces por eso se aplica blanco, pero la verdad me ha encantado para las cejas porque las deja como peinadas durante todo el día. Entonces lo que yo hago es aplicarlo, peino las cejas y mientras el producto está húmedo lo voy como a unir mucho más a la piel. Y así quedan súper definidas y además van a durar peinadas todo el día. Para los labios utilizo simplemente manteca de cacao porque son súper deshidratados y a cada rato me salen como cascaritas. Entonces mantengo un tubito de estos como en cada pantalón o en cada bolso que cargo, porque la verdad me parecen vitales. Y para maquillar un poquito los labios voy a utilizar el labial líquido de Ame en el tono Amanda. Este me parece súper lindo porque es un tono más o menos natural para las chicas de piel morena. Es como un nude. Y voy a aplicar una capa ligerita. No quiero que quede como tampoco súper definido en los bordes. Y este color me va a ayudar como a neutralizar un poquito el rosado que tenía de unos labiales que estaba probando, que tienden como a manchar un poquito. Y bueno, esto es todo como por mi rutina natural, por así decirlo. Es lo que me hago cuando quiero como irme a trabajar y verme un poquito más organizada. Entonces lo que hago es simplemente emparejar el tono de la piel, darle un poquito de calidez y también de brillo y ya. No me gusta aplicarme pestañina porque me parece súper harto desmaquillarme las pestañas y las cejas. La verdad, como que estoy en un punto que estoy más o menos bien con ellas. Y ya, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver mucho más contenido. ¡Hasta pronto!